A la two, a la one, two, three, bienvenido, vagamundos. Y vagamundasas. Es yo voy, Crispin en la casa. ¿Qué cantaba el rey David? ¿Y qué es lo que toque con fried chicken? ¿Qué es lo que toque fried chicks? Ya ustedes saben que lo que Jorge al aire, a.k.a. el Picasso de la radio, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.k.a. Your uncle. ¿Qué tenemos aquí? Hoy te tengo Alex Rose. Alex Rose. CNCO. ¿Cómo así? Pa, ¿qué? Guayes. ¿Qué vamos a guayar? Yuca, oyama, plátano. Vamos a guayar plátano primero, porque vamos a hacer unos... unos pasteles. Unos pasteles. Normal, pero esto yo guayé todo. Y después unas oyamitas y unas yuquitas. Unos guineitos. Sí, porque el guineo que le da el pegajoso. Sure. Anyways. Un guineito. Vamos. Alex Rose, CNCO, pa que guayes. ¿No va a comenzar? Yo que pensaba que tú no lo hacías. ¿Es that Chris right there? That boy Chris. Yo no sé por qué está pensando como que ella no lo hacía. Todas las hacen, todos las hacen. Y todo salió de diferente manera, manera. Yeah. No me molestó tus ojos fríos. Es el nigga Alex Rose. Alex Rose. ¿Está todo? Querían que volviera como la primera. Ajá. El primo. Ajá. Ey, ey, yo sé que la voz de Sabdi, el primo Sabdi, suena más fuerte aquí, pero me gustó cómo se siente ese coro. Adoro. Este es Alex de nuevo. Right? Yeah. Oh. This is a pill. ¿Cómo así? ¿Tú oíste lo que él dijo? Dominicano al fin. ¿Tú oíste lo que él dijo? Vamos a meterlo para atrás para que usted vea lo que él dijo. No venga en mini, porque si vienes en mini... Pa' que guaye. Pa' que guaye. Echa pa' atrás, negro. Echa pa' atrás, negro. Oh. Ok, ese es apil. No me llames toda la semana para ver si se da. Si okay. Yo no te contesto la primera vez, no me llames. Pero todas las semanas o toda la semana. Es diferente, porque todas las semanas, that means ella te está llamando el lunes, después el lunes, después el lunes. No es todos los días, si es toda la semana, es del lunes a domingo. Vamos a ver lo que digo, porque... Toda la semana. So ahora ella llamó de lunes a domingo, Barbaraza. Abusadora. Déjame tranquilo. No me gastes mis números ilimitados. En Santo Domingo los minutos se acaban. No hay para la recarga. No. Pa' que guaye. ¿Está duro? No. Y Eric, no lo he escuchado. Yo creo que entró previamente. I think it was him. ¿Cómo ve? ¿Qué? Él lo hizo a los. Oh, primero. Fue él que lo hizo. Yo pensaba que era Alex. Dale. No, pero ahí te damos un coro al tigre. Ok. Ok. Ok, Alex. Ok, Alex. Ok, Alex. Oh, ok. Está bien. Mira que Alex no cae tan mal con los muchachos. No cae mal, ¿no? No cae tan mal con los muchachos.
Se suena heavy. Está heavy, pero no te vas a meter a nuestra banda. No, obviamente no se va a meter. Sí, con todo el respeto. Y me dispensa. Con todo el respeto. No es que entres, Alex, pero... Alex del Diablo. Pero cae heavy, cae heavy. ¿Me está oyendo, Alex del Diablo? Ey, Alex es bacano. Alex es bacano. Mala mía. Me excusa, Alex. Usted es mío. Usted es personal. No personal, usted es heavy. Coño, ¿y si tú ya estás pensando que yo no lo hacía? Ya lo hace, ¿no? Salió de todas maneras. Tú pensabas que ella no lo hacía y salió de todas maneras. Es que ella lo hacía. Es que no es tanto que ella lo hacía, es tanto que ella era buena haciéndolo. Mira, Joel salió de todas maneras. Y le puse en reggaetón. Para que se vaya. Diablo, qué maldita sal, bro. Qué azaroso ese Joel del Diablo. Es mío, ten. Pimienta, tú eres mío, pero vete para el diablo. Tom. Pa' que guaye, guaye. El primo duro. Lights off. Lo tengo que repetir de nuevo. Pausa. El primo duro. No. Pero yo le tenía un odio al primo en esa maldita banda, bro. Diablo, qué maldito odio. No, oye, Sabdi es mío. No, es mío. Ahora mismo sí es mío. Pero back then, yo lo quería era, saquen ese tigre de ahí. Creo que tanta lloradera es. No, pero tú ves lo que sucede. Yo creo que también cuando tú has perseguido a Ciencio desde la banda, tú puedes ver el desarrollo de cada... No, lo que yo sabía que él cantaba ready. Lo que me quillaba es que este maricón estaba llorando por todo. Diablo, negro, tiene esos doblados. Diablo, no, eso tiene que estar doblado así. Tiene que... Negro, shut the fuck up. Hay gente que son emocionales, bro. Ahora él no está emocional porque los bolsillos están bacanos. Bro, que yo soy emocional, yo lloro cada rato. No, yo también lloro cada rato, pero... Nosotros lloramos por vainas sentimentales, no porque... Pero puede ser lo que tú pienses que es tan sensible. Negro, para negro, él. No me lleve la maldita contraria, maldito haitiano del diablo, un favor. Pero que la realidad... Cubano del demonio. ¿Qué realidad del diablo? Tú nunca has pensado así en tu vida. Pues, claro que sí. Diablo, este tigre, bro. ¿Tú crees que yo no tengo sentimientos? No. No me vayas a mí. Son 29 años al lado tuyo, maricón. Yo tengo sentimientos, damas y caballeros. No se lleven de él, que es lo que está hablando Plepla aquí. Le puse en reggaetón. Para que se vaya. Ya, Joel, tú eres mío. Espérate, pasa. Ya que estamos hablando de Joel, ¿cuándo es que tú vas a soltar la canción? Suéltala ya. Es verdad. Atención. Suelta la maldita canción. Atención, Joel. Estamos esperando la canción. Ya no te podemos llamar la pimienta porque tú no eres parte del crew, pero... Suelta la canción. Te estamos esperando. Tenemos que ponerte un nombre nuevo. ¿Qué dijo? ¿Él dijo Simón? Simón, güey. Simón es like sí. I know, nigga. Oh, yo pensé que tú no sabías. I know. Mi amigo... Yo tenía un amigo... Leandro. Mira cómo suena. Me enseñó que Simón significa así. Mira la cosa de la vida. Yo tenía un amigo en Brusco que se llamaba Eric, que era mexicano. Oh, really? La cosa de la vida. Yeah. Se mudó para atrás, para México, actually. El amigo mío, Leandro, que tiene la foto, él me enseñó Es amigo mío también. Yeah. Personal, okay. Mío. Me enseñó que Simón, es decir, que Simón, sí. O sea, cuando vamos a buscar los tacos, dice, ah, sí, Simón. ¿Sabes lo que es un güero? Güero no. Eso es un rubio. ¿Un rubio? Un güero, yes. Güero. Ponte a ver Rebelde, loco, RBD. La novela te enseña mexicano. Alex Rose, CNCO, para que guayes, plátano, guayes, la juca, guayes, toda la vaina. Guaya todo. Yes. Si eres mayor de edad de 18 para arriba, guaya tú también. Guaya. Los chamaquitos jóvenes no guayen tan temprano, suelten esa vaina. Y no guayen la yuca tan temprano. No tienen que guayar tan temprano. Dígale a su mamá que guaye la yuca. Llévense de mí, hablen con su padre para que sepan lo que van a hacer cuando le llegue el momento de guayar. ¿Usted me entiende? Pregúntale a su padre. Sí, porque a veces cuando tú guayas la yuca, a veces te acercas demasiado y después te puedes agolpear. Sí, entonces los pasteles te salen mal. Entonces tú guayas el plátano, la yuca y la uyama bien guayar. Y así no te llega con sorpresita. Exacto, roja, porque a veces, vaina. Si guayas demasiado cerca, quizás te esperes tú los dedos. Carne y te pone la carne que no es. Tú tienes que poner la carne que es en el pastel. Claro que sí. ¿Me entiendes? No puedes guayarse a la franca. Si eres menor de edad, no guayes. Pregunta cómo se guaya.
Para que aprendas. Para que aprendas a guayar. Y los mayores de edad guayen con gusto, que esa vaina va caro. No, guayen con gusto, pero sabiendo pero que... Pero guayen con cautela. Con cautela, claro que sí. ¿Me entiendes? Cuando vayan a guayar, se ponen unos guantes de goma. Sí, para que cuando guayen... Para proteger sus manos. Protegen sus manos. Por favor, diablo, qué maldita guayadera. Qué guayadera, ni más en la logística. Malditos guayones.